Gracias, Wally. Vamos a ver, a la hora de elegir un auto, ¿qué es lo que más o menos mirás? Mira, miro cosas que no sé si todo el mundo mira. No entiendo tanto de la mecánica. Pero, por ejemplo, miro. Primero, que el asiento de atrás sea cómodo para los que van atrás. Yo sé que es raro. Me preocupa el que va atrás. Me preocupa el que va atrás es así. Muy generoso. Exposición de tu parte. Sí. No es lo primero que miro, pero es una de las cosas que miro. Después soy muy infantil en cuanto a que me gusta que tenga las pantallitas, la cosita que puede tocar. No sé si lo voy a usar alguna vez en mi vida, pero viste que correrla, el volumen del volante, que ya casi todos lo tienen, ¿no? El tipo se quedó en el aire acondicionado, con el levantavidrio. Sí. Pero bueno. Medio vintage. Me gusta todo eso. Me gusta un auto cómodo. Por supuesto, como te decía antes, me encantaría andar en un auto más grande, pero la ciudad te limita. Entonces, busco dentro de un tamaño medio, que tenga algunos chichecitos, que sea cómodo atrás. Y con la limpieza del auto, ¿lo mandamos a lavar o no? Estamos mal. Tema que sí, estamos mal. Pero me decís que no querías que los nenes te ensucien la. Sí, pero los nenes crecieron ahora. Los nenes crecieron, ya tienen su auto. Ya tienen sus autos. Y yo estoy mal, pensé que eran y te ellos. Te dicen papá. Sí, papá. Pensé que eran ellos, pero ahí aparece el pedazo de matambre y queso que quedó en, del año 82, no sé. Aparecen cosas, pasan cosas. Anteojos, viste, soy mono. Tengo ataques, Tengo ataques que me agarra la limpieza y lo hago. Estoy, me dura 3 horas. ¿Lo usás tipo placar? Hay no? Mucha idea. Tengo siempre. Yo vendí camperas, así que siempre tengo una campera en el baúl. Y el otro día hablábamos con los músicos, mi hijo. ¿Qué cosas uno debería tener en el auto? A ver, mi pereza. Para eventualidades de todo tipo. como ser una ropa para cambiarse. Sí. Unos trapitos húmedos. Pañuelitos. Sí, nunca sabes. No entremos en intimidades. ¿Qué cosas hay que tener? No profundicemos. Para desgracias que puedan ocurrir. Hoy en día alcohol en gel. Alcohol en gel, por supuesto. Sí. Chichecito. Sí, una botellita de agua. Una botellita de agua. Pero se recalientan esas botellitas que andan dando vueltas por el auto siempre, ¿viste? Y ni se sabe dónde está. Ni sabe dónde está. Algo para limpiar, siempre hay un algo que te tenés que tirar de la mano. Hay que tener 5 o 6 cositas. Sí, pero no imaginemos nada, solamente hablemos de lo que debería hablar.